Este que ven aquí, este le decimos vale. Porque este techo es un 45 y este es un 10. El de este lado es un 10. Entonces se le pone este. Este es un vale y esas cabrillas van a topar aquí, como están topando estas acá. Pero ese lleva el corte de hip. Como este es un 45 y este es un 10, toda la diferencia son 2 pulgadas. Le tienen que dar el corte el 11 de hip. Tiene que dar, no el 10 ni el 12, sino que el 11 es la mitad de los dos cortes, el 11. Le tienen que meter grados a los serruchos. Ahí es donde pegan los dos cortes. ¿Y cómo se saca esto? Como aquí ya tenemos el 10 y el 45. Entonces hay 2 pulgadas la diferencia. Se le recorre de aquí para acá 2 pulgadas. Este está más abajo, el 10. ¿Por qué? Porque el 10, como está más abajo, entonces alza más la punta, la volada hace que alce más. Cuando el techo ese está más abajo. Y el 45 no, como va subiendo más para arriba, la volada hace que baje más. Entonces tenemos que subirlo más para arriba. ¿Me entiendes? 2 pulgadas. Y este 2 pulgadas abajo. Y ahora sacamos. Este se le llama pitch. Esta altura. Se escuadrea acá. Esta altura tiene que llegar acá. Alinear con este. Con este corte de acá. Que es este. Seguimos la línea esta. Entonces, escuadreamos esta línea para acá. Este nivel. Y con el de acá, donde quiebren los dos, aquí queda. Entonces cruza esa medida para acá. Y de esta esquina, esta es la medida. Pero nosotros le metimos para acá. Para que no quede este salido el hip. Tiene que quedar de aquí 1.5. Entonces es como que si aquí fuera sido una esquina, así. Este que está cuadrado. Pues si fuera el mismo corte, entonces si fuera el mismo corte quedaría acá, en la esquina esta. En la mera esquinita de aquí para allá. Y se le metería grabos este, así, diamante. Pero como aquí ya se movió, no quedan en la misma esquina. Entonces, donde queden los cortes. Como aquí quedó, entonces aquí es donde lo. Y la medida se meten para adentro un poquito. También aquí lo puedes medir, exacto, 4.5, pero necesitas meterle grados. Para que quede bien en la mera esquinita, pero para no batallar, ya nomás donde quede la 1.5, de ahí lo miden y ya. ¿Me entiendes? Y como no es un hip, el hip sí tiene que salir de la volada más para acá, y este no. Tiene que llevar una face ahí todo alrededor, un 2x6, no hay problema. Así es un vale. Y las cabrillas, pues enderezan la primera cabrilla en el área donde lo van a poder y se engancha de aquí. De aquí le van dando 16. Se engancha más arriba, otro 32, 64, así todos los lereados. 4 pies, 64. Y del mismo lado igual, lo mismo. Lo mismo del otro lado. Ahí están las marcas. Está la otra marca. Se engancharon de este para allá. Y ahí se va rellenando todo. Pero para sacar ese hip en la a mero arriba. Tienen que tirar un hilo, o más bien también
tirarle la vista, enderezan esta cabrilla de acá, la otra de la orilla, entonces le tiran la vista así. Y alguien lo marca allá donde quede. Donde quede, ahí va la marca. Si no, le tiran un hilo. Y ahí de ahí sacan la medida hasta donde les dije. Y esto es un vale.